Hola, soy Bulmoran, aquí con Ernil HD, jugando Poder Celta, capítulo 26. Ernil le está pasando un mal trago con una revuelta irlandesa que le ha destrozado el ejército. ¿Cómo es eso? Pues sí, el capítulo anterior me petó, hay un ejército de 800, no me di cuenta. Yo iba tranquilamente a por ellos y me los he encontrado de camino sin verlos. Y me han petado, pero bueno. Hostia, mira cómo se llama, tío, cuando tiro a Aznar. El tío. El de la revuelta se llama Aznar. No me lo creo. No me lo creo. Aquí vamos, ¿eh? Aznar. A mí me sale Donual. No sé, yo veo ejército de Condotier, una revuelta irlandesa. Ah, bueno, vale, Donual sí. Donual es el jefe. Sí, es contratado mercenarios. Que tiene 1773 de oro, tío. Y como ganes la revuelta y lo destierres, te foras. ¿De dónde has sacado esa pasta, tío? No lo sé, pero esa pasta por la quiero. Por eso tanta gente. Sí. O sea, gana la revuelta, que te forras. Yo no puedo... Adiós. ¿Te acuerdas lo de Dinamarca? Que tenías tú muchas esperanzas. Pues poco después el obispo llegó, el rey ordenó su encarcelamiento. Tu campeón ahora languidece en las mazmorras del señor pagano. No me lo creo. Sí, tío. No me lo creo. Vale, no. Yo declaro una guerra, no sé a qué. No pasa nada. Envío otro. Esas tierras tienen que ser... Ah, no me deja ya. Oh, no me deja. No, porque una vez ya un rey se cierra en banda, ya no te deja volver. Pues asocia, me da igual. Bueno, vamos a meter aquí generales y a por ellos. Que a mí no me deja enviarlo fuera. Yo creo que es porque no soy un soberano. No soy independiente. ¡Oh! Lo mismo pasó con el de... Madre mía, es perdiendo... perdiendo capellanes. A ver, pues nada, lo voy a dejar ya. Que se queden tranquilamente. Además, todos los capellanes ahora me odian. Supongo que tendrán un mal uso de... Ah, no, demasiado educados mantenidos. Ok. Bueno, voy a por ellos. ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Tienen ellos un bonus? ¿De qué? Es muy raro lo de tu revuelta. De colinas. Bonus de colinas. Bueno. Me lo voy a reventar. Se lo revientas. Sí, me lo foco. Pero ya levantas buen ejército, ¿eh? Sí, sobre todo con tres de mercenarios que he reclutado. ¡Oh! 100 vale. De prestigio, loco. Madre mía. Vale. 20%. Wow. Ya tengo un castillito. Voy a dar el castillo a este hombre. De todas formas, terrenos accidentados. No me deja seguir espiando. Tengo el foco aquí. Ah, no, claro que... Vale. Tonto. Porque me morí, ya no tengo el foco de espionaje, ¿eh? Ya no soy espía. Vale, nuestro amiguete se quedó sin topas. Pues a ver si puedes capturarlo. Porque si lo capturas y lo destierras, 1700. Sí, voy a la crema, ¿eh? Pero es muy raro porque pone revuelta de campesinos, pero luego te sale el rey, el líder, que es el Donald de revuelta irlandesa, que es el que tiene toda esa pasta. Pero luego el jefe aquí es otro, es Nimiau. Es muy raro. No sé, ¿qué pasa? Vale, solo tengo dos por delante mía. Dos que tengo que matar. Imposible. He casado a mi hija con mi sobrino, ¿cómo lo ves?
Lo veo Pero me lo ha estupendamente. casado el Que juego. todo queda en Sí, familia. me lo ha casado un juego. Bueno, le queda otro ejército de 1600 a este pavo. Por Joder, aquí lo acabo con de ver. esa pasta que tiene, lo ha contratado, tiene 1500. Bueno, se ha juntado con 2000. Venga, vale, los pillo. 17 de septiembre, 16, 12. Joder, macho. Se van a escapar. Es que todavía tienes que andar haciendo asentamientos de estos. Joder, me he dejado todo el jornalazo en todo esto. Y 24 al mes que estoy perdiendo. El mantenimiento, no te digo nada. De la villa. Ciudad comercial, tengo que hacer. Vale, tengo un par de asentamientos que todavía no son buena cosa. Que Bueno, tengo que actualizar las ciudades. vamos a por los 1000 que le queda. Y a conquistar la capital. Aunque supongo que cuando se quede sin ejército me saldrá ya el. A ver si te sale ya al 100%. Mira, el tío se ha puesto a construir, a gastar pasta, ¿eh? Ya tiene 1500. Se puso ya a construir un castillo. Anual. Ya está en 100%. Lo que pasa es que. Era una reclamación para mi hermano, para meter a mi hermano de rey aquí. Voy a esperar a hacer el asedio, a ver si lo encarcelase por casualidad. Al jefe de la revuelta, que tiene 1500. Voy a esperar. No creo. ¿A cuánto la tienes? ¿El qué? A 100% la tienes, Sí, ¿eh? ya lo sé. Pero si le pillo el asedio, o sea, si le pillo la capital Pero y lo se supone que encarcelo. al ganarle la revuelta lo encarcelas. Mira a ver las condiciones. No, no me sale porque es una. A ver, en la Es que a él paz. no lo va. No, no creo que lo carceles, ¿eh? Y tiene mil. Ah, no, Donald sí, es encarcelado. Sí, es encarcelado. Vale, Pues ya pues. está. Dale, a ver. Es encarcelado. Ya a ver si ahora lo puedes desterrar y te sale lo del dinerazo. Una pasta, chaval, yo no sé dónde la sacó. Yo tampoco. Voy a verlo. Esto, espérate, ¿dónde se miraba? ¿En corte? Te En quedas, corte, a sí, ver, en aunque corte. te cabres con tus súbditos, yo creo que compensa. Les empiezas a dar un poquito de regalos a cada uno y fuera. Desterrar. Todos los títulos se confiscarán, tu vasallo lo considerará una tiranía y la opinión de ti bajará menos 20. Va, compensa si le tienes todo el dinero, ¿no? Mira a Pero ver si te da el dinero. es que no, no pone nada que me dé el dinero. No pone nada. Se confiscarán sus. No, sus títulos, tu vasallo es una tiranía. No dice nada del dinero. Va, pues quédate, destiérralo, ya toma por culo, que te quedas con Devon. Hostias, pero si ya es mío, o sea, ya me pertenece. No es mío mío, pero. Por eso. Pero es que el manul de O sea. menos 20 ahora mismo me la lían, ¿eh? Con facciones y Así. todo. Claro. Ah, claro, que tiene facciones. Vale. Nada, jodida lo dicho. Ah, lo dejo ahí que se coma, aunque tenga un menos 100 de mí. Ah, me consigue Tiene algún rival, pues esto. rescate o algo. Voy a aprobar el impuesto feudal. Quiero que me den pasta. Solo me paga 70, chaval, por su rescate. Ande que le por culo, tío. Con todo el dinero que me he gastado. Cabrón. Pero si tiene muchísima pasta. Pues solo 70. Lo más rata que he visto en mi vida. Vale, otra ciudad que me. Que me arrasan. Los vikingos. Me están arrasando todo. Y aquí no me ayuda este gilipollas. Voy a perder una de pasta. No, vale, llega a tiempo. Y cuando te arrasan la ciudad, se pierde un montón, ¿eh? Facciones peligrosas. Y están por a Fortrio. Que tengo disidentes, chico. Un bien están. Vale, vamos a ver. Este es mi hijo, pero es mi heredero. No, no es mi heredero, pero bueno, es otro. Tomos. Esto me pasó por educar a mi hijo con el personaje random que me salía en vez de meterle uno de cultura celta. Y al final, pues mira, pasa lo que pasa. Se hacen galeses, cultura irlandesa, mejor dicho.
Pausa. Que son los... Mira la clandestinidad. ¿Es a ti eso? Ahora. Sí, pues me piro la clandestinidad, por si acaso. De facciones peligrosas me da miedo, ¿eh? Ah, bueno, solo me van a sacar 500 hombres, me los pelo. Población de campesinos por Insemann. ¿Pero dónde está esta guerra? Ah, es la de Man, la de la isla de Man. De la clandestinidad pierdo mucha pasta. Sí. O sea, para prestigio. Y el prestigio sí. Pesa mucho, en la República. Mucho prestigio significa que gastas menos dinero. Exacto. Entonces. ¿Pero puedes salir de ahí o es que todavía no le habías dado a entrar? Ya salí. No, había entrado, pero mira, salgo. Voy a tener que poner el foco en intriga. Y si me matan, pues mira, me mataron. Es que es lo que tiene las repúblicas. Es que esta zona es muy, 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 muy random. Ay, mira, me sale una decisión de convertir a la locura al hogar irlandés. Qué bueno, no lo sabía. Sí, conviértete. Bueno, son 500 de prestigio, ¿eh? Da igual, da igual. Es que si no, puede que se te estén revelando constantemente. 500 de prestigio, Estela, ¿eh? Y, sí, y mi hijo es galés también, luego que son otros 500. Lo educas tú. Es que mayor de edad ya, tiene 20 años. Ah. Esa es la putada, que no sé si aguantar con este y en todo caso a mi hijo ya lo... Pues también es otra opción. Pero bueno, es que puede que se te rebelen, aunque al ser galés y ser del mismo tronco, pues no creo que haya problemas, pero... Esa es la cosa. Ya veremos, a ver. Venga, va, no saltan aquí claims por ningún sitio, ¿o qué? Bueno, movidas raras el TS, ¿eh? Es lo que ha pasado. Oye, no sé si lo de convertirme ha sido algo raro, o sea, la decisión esa, porque ahora ya ni siquiera me sale. Es muy raro. Hombre, siempre te pone, donde te haga la capital, te deja convertirte a la cultura local. Las decisiones esas de intriga. Entonces no sé qué habrá podido pasar. No sé, pero ya no me sale. Y bueno, está mirando los requisitos para luego el tema del imperio y demás que comentábamos. Y son 8.000 de prestigio, ¿eh? Creo que hay que tener. Tamaño del reino 180, no va a ser suficiente. Nah, pero eso, esa nada que te pongas ahí a crecer, yo creo que lo haces tranquilamente. Que 180 son muchas provincias, ¿no? Hombre, para el nuevo imperio, sí. Y si formamos un nuevo imperio y son 180, me parece una burrada de provincias, ¿no? Uy, se vuelve a caer del TS. Se cayó de nuevo. Hala, de vuelta otra vez con el dito TS. Cuando no es problema del Crusader Kings, es de otra cosa. Es fastidiar. Esa es la cosa. No quieren que formemos el Imperio Celta. No, no. En complot ahí. Hablamos de las provincias, que luego tú cuando puedas
hacer cosas, clandestinas, sí. Cuando puedas, no sé, crecer bastante, por ejemplo, Inglaterra igual sería, estaría bien que lo conquistaras, pues yo, si soy presidente de la República, podría ser tu vasallo. Te pido vasallización, aunque claro, no, es que tú necesitas ser emperador. Yo necesitaría ser emperador, seguramente, ¿no? Un rango más. Sí, o sea, bueno, es igual, si no es igual. Pero estaría bien, ¿no? Soy tu vasallo y pista. Pues sí. Uy, se te oye entrecortado, Will. A ver si te vas a volver a caer en breve. Se cayó de nuevo. Bueno, me parece, chicos, que vamos a dejar aquí el capítulo por hoy. Porque si no, esto va a ser una movidaca. A ver, a ver. Venga, nos vemos, gente. Chao.